Internet en mi vida cotidiana ha tenido bastante impacto en el aspecto de que lo utilizo prácticamente a diario y veo que es una gran ventaja para la comunicación entre todos los tipos de personas de cualquier nivel social que facilitan la comunicación y el intercambio de ideas, digamos que estamos hablando de algo revolucionario, algo que ha impactado directamente sobre la sociedad a nivel mundial. Me paso muchas horas conectada a cualquier medio que tiene internet, a varios medios, vaya, el móvil entre ellos, la tablet y el ordenador. Más que fascinante, fascinado. Aplicaciones que en un principio crees que pueden ser muy, muy útiles. Y mira, ahora podremos hacer esto y tal. Y sí, las usas alguna vez, pero vamos, no es que
no es que te solucione la vida. Bueno, pues evidentemente ocupa un espacio en mi vida que hace 20 años no lo ocupaba, por ejemplo, porque como Internet es una red amplia y tal y cual, pues dedicas un tiempo que antes no lo dedicabas, pues básicamente para, en ese sentido, una experiencia bastante positiva y por otros motivos no tanto. Bueno, pues me ha servido como una fuente de información muy útil para cualquier duda, cualquier interés que me surja para pues, buscar información para trabajos o no sé, mantener contacto o retomar el contacto con ciertas personas. La red o telaraña informática como método de inducción, incitación, investigación, persuasión y estímulo mental para usuarios desprevenidos. La red es un organizador informático que proporciona una estructura para ideas y o hechos elaborados de tal manera que ayuda a los usuarios a cambiar, moderar y dirigir su mentalidad y restringir su libertad. Pues ha sido, por mi parte, positivo. Ya lo llevo utilizando bastante tiempo y yo digo positivo al 100%. No conozco ni la cuarta parte de la cuarta parte. No sé responder. Porque es que lo desconozco. Bueno, la verdad es que no sé utilizar un ordenador en condiciones. En mi caso particular y en general, yo creo que Internet ha sido y es la revolución de este siglo. Bueno, de este siglo y del siglo que acaba, del siglo pasado, del que ha empezado. A ver, a nivel de comunicación, lo de Internet es bestial, a nivel de documentación, que es otro de los temas que yo también es increíble, porque la información que tienes es amplísima, por supuesto, tienes que saber buscar y tienes que seleccionar la información que encuentras también en la red. No todo vale, pero, a ver, es una herramienta que es un lujo. Yo personalmente utilizo mucho la información de lo que antes eran los periódicos al uso, pero ya de forma digital. Utilizo porque me es mucho más práctico poder comparar las opiniones que hay de diferentes sectores de comunicación, desde la izquierda a la derecha, de diferentes tipos de ideologías, que te llevan a pensar o que te llevan a poder tener mayor capacidad crítica cuando puedes ver la opinión desde diferente punto de vista. Sobre todo a nivel de comunicación, primero nacional y luego de información internacional. La información es súper súper necesaria, aparte de que ya sabemos que la información es poder. Luego el Facebook, estoy siempre mirando el Facebook y luego jugando a la palabra 2, que me tiene enganchadísima. De información como pueda ser el Google, leer las noticias. También esto va por épocas. Últimamente pues también pues Wikipedia me entró mucho y también pues YouTube para ver vídeos de actuaciones, temas de jazz, incluso partituras, infinidad de cosas, mucha información. Se trata de saber encontrarla. Bueno, la principal de aplicaciones es el correo, básicamente, porque soy una persona influyente y tengo contactos y tal, entonces recibo muchos correos, eso lo utilizo bastante. Y webs de música y descargas musicales, sobre todo. Lo utilizo también como una manera de despejarme del estudio y tal, cuando vuelvo de clase. También utilizo bastante Skype para hablar con mi madre, que vive en el extranjero. Y bueno, y la plataforma virtual para intercambio de documentos con compañeros de clase. Pues nada, utilizo el banco para comprar billetes de avión, redes sociales, juegos, información cotidiana de cualquier tipo de información, o sea que tienes una duda, te vas a internet y San Google te lo soluciona. Pues por ejemplo el Facebook, me meto en páginas de vídeos musicales,
intento hacer espeleología musical, o como lo quieras llamar, y qué más, muchas cosas. Le pregunto algo y me dice, busca en San Google, o sea que... Ahora ya no tengo que ir a intermediarios. En mi vida personal, pues sí, evidentemente tenemos ordenador en casa, Mac, toda la familia, y pues utilizo mucho el correo electrónico, utilizo mucho el buscador y utilizo las redes sociales, especialmente Facebook, porque llevo la página de Michelle, la página de artista de Michelle y la mía personal. Y no tengo Twitter y también utilizo mucho el Skype porque tengo mucha familia y muchos amigos fuera. O sea, he vivido mucho tiempo en Inglaterra y claro, por el Skype va muy bien. O sea. Lo mejor para mí creo que será la inmediatez que da el poder llegar a tener datos de cualquier tipo sin tener que acudir a una biblioteca, sin tener que acudir a otros medios, que sería mucho más largo el poder tener esa brevedad, esa celeridad en poder conseguir datos que necesitas para cualquier cosa. Lo peor, pues ya sabemos que cuando hay dos caras de la misma moneda, pues las personas que lo pueden utilizar para otros fines que no son tan lícitos, ahí podríamos incluir desde la pederastia hasta la delincuencia cibernética, hasta el tema de delitos financieros y, bueno, hay un largo etcétera. De tener en cuenta que también estoy trabajando y llevo cosas de internet y sí, pues a lo mejor 3 horas, 4 horas diarias, sí. Unas amigas que hacía 49 años que no veía, con lo cual lo veo muy positivo para poder llegar a lugares donde antes no se podía llegar. Y luego cosas que no veo positivas, pues eso, que te quita mucho tiempo pues para leer, no para investigar, porque sí que me da paso a investigar, o sea que es algo también beneficioso, para que empiezas por una página y acabas que no sabes ni por dónde has empezado. Pero cosas negativas, eso, que se invierte mucho tiempo, se pasa el tiempo y a veces se quema hasta la comida. Dicen que el alcohol es la solución y el origen de todos los problemas. Es posible que internet también lo sea ahora. Pues lo mejor es la información, una información infinita, por decirlo de alguna manera, cosa que hace efectivamente unos 20 años tenías información, pero era como más limitado el tema, ¿no? En este caso, pues puedes acceder a todo tipo de información y tal, y lo peor, efectivamente, la delincuencia por internet, el tema de las tarjetas de crédito, el mangoneo y todo este tema. Y también, si quieres, entre paréntesis, la pérdida de tiempo que te hace tener en tu vida cotidiana el tema de internet, porque hay veces que ocupas más tiempo del que deberías y te olvidas de otras cosas cotidianas que tienes que hacer. Yo veo, o sea, yo tengo la sensación de que une a la gente, ¿sabes? Puedes mantener el contacto con personas que están lejos o que no están lejos pero que no los ves todos los días. Y pues bueno, la gran fuente de información que es, que cualquier duda que tengas pues pones 4 palabras en un buscador y te aparece. Y lo peor, pues que también es una manera de, bueno, facilita, digamos, el trabajo a los estafadores y bueno, que se le engaña mucho también a la gente a través de internet. ¿Para qué creen que necesitan nuestros perfiles? Sino para examinar si somos rebeldes, mansos, mensos, corderitos o cóndores. Lo mejor, pues que en nada tienes ya la información. Y lo peor, cuando te mandan a un enlace y no está. Y te mandan a otro enlace y llega un momento y dices, mira, ¿sabes qué te digo? Que ahí se queda la cosa. Y pasas del tema. Cuando se queda colgado o algo, cuando no te da la solución. Lo peor es la publicidad, por ejemplo. Spam. Y lo mejor, músicas miles. Y no sé cómo. Es que es muy largo de explicar todo. Ya. Pero, por ejemplo, descubro cosas que antes conocía, pero ahora las conozco muchísimo más. Se me pasa el tiempo volando, la verdad. Pues antes me aburría mucho y ahora ya no. Un poco de dolor de espalda, por ejemplo, pero nada, todo se duele un poquito y solucionado.
la inmediatez y el alcance, o sea, es realmente impresionante en este sentido. Lo peor, pues quizás que estamos muy expuestos, que la gente no sé hasta qué punto se da cuenta que sube fotos a la red, en redes sociales, este tipo de, y esas fotos están ahí. Vale, te dicen, sí, sí, esto tiene esta seguridad y tal, pero créetelo o no te lo creas. En ese sentido es preocupante, pues sí, el no saber usar esa información de una forma correcta, y, pero vamos, lo mejor ya te lo he dicho, pues es una gran revolución.